Berbada, Daniel Ineraritik ez du Donostian, Gipuzkoan eta Euskal Herrian ez du aurkezpen handiegirik behar, aski ezaguna delako. Baina, bueno, lehenik eta behin eskertu benetan gobernantzako ikastaro honetan parte hartzeagatik. Gainera, Gipuzkoako Foru Aldundiarekin lankidetzan dihardu Daniel Ineraritik eta Governance Institutoak. Eta egia esan behar balin bada, gai guzti hauetan, ikastaroaz gain, guretzat erreferentzia bada, como decía, para nosotros Daniel Ineraritik, además de un amigo de la casa y un colaborador de la Diputación Foral de Gipuzkoa, constituye una referencia ineludible, digamos, cuando hablamos de temas de gobernanza, y muchas de las cuestiones, muchas de las preguntas que nos hemos planteado derivan, digamos, de su análisis y de su reflexión. No necesita demasiada presentación, simplemente me gustaría decir, bueno, es catedrático de Filosofía Política y Social, investigador de Iker Basque en la Universidad del País Vasco, es profesor invitado en un montón de universidades europeas y americanas, recientemente en el Robert Schuman, ha estado también en el Instituto de Florencia, en el London School of Economics. Creo que en muy breve tiempo se va a Georgetown. Realmente tiene un currículum excepcional, tiene una bibliografía extensa. Igual me gustaría comenzar diciendo que uno de sus últimos libros habla de la política en tiempos de indignación. Y yo lo he leído y realmente es un libro ciertamente interesante. Tiene, también muchísimos premios y, sí que me gustaría destacar que el Nouvel Observateur le incluyó en el año 2004, ya hace unos añitos, pero le incluyó entre los 25 grandes pensadores del mundo, lo cual, no sucede muy, muy habitualmente en nuestro entorno. Daniel, muchísimas gracias por asistir a este curso y, tú tienes la palabra. Eskerrik asko, Xavier. Lehenik eta behin, eskerrak eman nahi dizkiot. Gipuzkoako Foru Aldundiari eta Xavier Barandiarenari gonbidapen honengatik eta zuei hemen egoteagatik. Yo soy un filósofo, nadie es perfecto, y voy a ir a lo fundamental, a lo básico. Voy a hacer una reflexión sobre qué significa gobernar, porque me da la impresión de que estamos llenos de teorías de cómo gobernar bien y muy escasos, o de cómo llegar al gobierno, incluso estrategias de cómo llegar al gobierno, y hay muy poca reflexión acerca de si eso es posible, si gobernar es posible y bajo qué condiciones y de qué modo, dadas las actuales circunstancias de complejidad, capitales financieros que se nos escapan, crisis del Estado, ingobernabilidad, etc. Entonces, yo voy a ir a esa pregunta fundamental. ¿Eso que llamamos gobernar, qué significa, qué quiere decir? ¿Es posible? Y solamente después de esta reflexión me parece que podemos sacar alguna conclusión en términos de cómo podríamos hacerlo realmente posible. Vamos a la primera de las cuestiones, ¿no? ¿Qué significa gobernar? ¿Qué significa gobernar? Nos hemos acostumbrado a hablar de gobiernos dándolo por sobreentendido. Todos sabemos lo que es un gobierno y todos sabemos que todas las sociedades se gobiernan. Pues no, no. Propongo incluso que invirtamos la mirada y empecemos a pensar que lo más excepcional es ser gobernado. Lo normal es que no haya gobiernos. No me estoy refiriendo a la situación del Estado español ahora mismo, aunque, por cierto, podría ser una buenísima ilustración de lo que aquí voy a decir. Un montón de partidos haciendo propuestas de cómo gobernar bien y no han sacado la calculadora de cómo se constituye, acerca de cómo constituir un gobierno, ¿no? Bueno, y otros más problemas sobre los que no quiero expresar mi opinión porque no es este el foro adecuado, ¿no? Pero terminé estas reflexiones justo cuando estaba gestándose la última negociación y yo veía una cierta confirmación de lo que yo aquí planteo como un problema, ¿no? La mayor parte de las cosas a lo largo de la historia de la humanidad han transcurrido sin gobiernos.
o con gobiernos muy débiles o muy ineficaces, o casi inexistentes. Incluso hoy mismo, ahora hay muchos estados fallidos, hay muchos lugares del mundo donde no hay gobierno. Repito, no solo Madrid, no solo España, muchos lugares, muchos países donde no hay gobierno. Lo habitual ha sido siempre y sigue siendo todavía el destino, el azar, el curso desordenado de los acontecimientos, que se sucedan más cosas de las que están previstas en las reglas, codificadas en el derecho, o originadas en decisiones políticas expresas. Las cosas pasan y uno va surfeando por encima de las circunstancias, pero aquello no tiene detrás un impulso político ni una dirección política, en absoluto, por lo general, ¿no? Si uno examina a los países de nuestro entorno, se encuentra con que en Francia no hay manera de hacer ninguna reforma, porque el Estado es inamovible. En Gran Bretaña se les escapan los referéndums. En Alemania, una mujer tan poderosa como Merkel, en cuanto empieza a hacer ciertas cosas, se encuentra con que crece la desafección política hacia ella. Italiano, digamos. En fin, empieza, y estamos hablando de países de nuestro entorno, ¿no? Yo creo que tenemos que empezar. Os propongo empezar por este punto de vista, ¿no? Vamos a partir del principio de la constatación de hechos de que gobernar es una acción muy difícil, muy inverosímil y mucho más ausente de lo que pensamos. Que los seres humanos nos gobernemos no es algo que se pueda dar por hecho. No sí que un liberal norteamericano se preguntaba «Why not anarchy?», ¿por qué no la anarquía, ¿no? Bueno, vamos a preguntarnos esto, ¿por qué no la anarquía? Esto se lo puede preguntar un liberal como Nozick, pero también se lo puede preguntar un anarquista de la CUP o un socialdemócrata como Stiglitz, que tiene una pregunta parecida. Hay gente a la que le parece que se gobierna demasiado, hay gente a la que le parece que se gobierna demasiado poco, hay crisis democráticas por falta de demos y por falta de kratos, y a veces se insiste muy poco en esto último, en la falta de kratos. Por eso, mucho antes de que hayamos resuelto la cuestión acerca de si estamos bien gobernados, tenemos que responder a otra más inquietante, que es, ¿estamos gobernados? ¿Hay alguien que manda? ¿Realmente esto está bajo control? O como lo queramos decir, ¿no? Hace unos años, un sociólogo alemán, Niklas Luhmann, habló del gobierno como algo inverosímil. Es inverosímil que las cosas se gobiernen. Lo más verosímil, lo más frecuente, es lo contrario. Y decía que habíamos sacado una conclusión precipitada. De la necesidad de gobernar, habíamos sacado la conclusión acerca de la posibilidad de gobernar con demasiada precipitación, ¿no? De hecho, se nos ha llenado todo el panorama político de gente, partidos, que proponen cómo gobernar bien, ¿no? Hay gente que dice que hay que radicalizar la democracia, pues mejorando la participación, la transparencia, la rendición de cuentas, etc. Pero todas se están dando por supuesto que las democracias contemporáneas son gobernables. Y esto es lo que yo quiero, por lo menos, sobre lo que me quiero interrogar, ¿no? Interrogaros a vosotros, ¿no? Y si estuviéramos proponiendo, esto es un poco, ya sé que es un poco para molestar, ¿no? Pero bueno, para esto haremos los filósofos, luego viene gente más seria y arreglarán esto. Pero, ¿y si estuviéramos proponiendo maneras de hacer bien algo que no puede hacerse? Yo creo que hay que hacerse de vez en cuando este tipo de preguntas incómodas, ¿no? ¿Por qué gobernar es algo tan inverosímil y tan rodeado de fracasos? ¿Por qué? Pues tal vez de aquí saquemos alguna conclusión, ¿no? Primero, ¿qué significa gobernar, entonces? Bueno, pues gobernar significa fundamentalmente estar insatisfecho con el curso natural de las cosas. Las sociedades se gobiernan cuando hay una insatisfacción acerca del curso natural que tomarían las cosas si no hubiera gobierno. Así de sencillo y así de complicado, ¿no? De entrada, porque gobernar supone politizar un ámbito de la realidad. Es decir, entender que lo que se nos da, lo que nos viene dado por la tradición, por la estratificación social, por el mercado, etc., podría estar configurado de una manera distinta. Podría ser de otra manera. Y, por tanto, el destino, la tradición o las decisiones individuales desordenadas
o la simple agregación de acontecimientos sin planificación no es la respuesta satisfactoria a cómo las sociedades queremos estar articuladas, ¿no? Por eso decía Norberto Bobbio que la democracia es subversiva, ¿no? Porque altera la estratificación tradicional del poder y pone en cuestión lo que ha sido natural. Aquí siempre ha sido natural una cierta desigualdad. Bueno, pues a lo mejor resulta que no nos gusta esa naturalidad de la desigualdad, por poner un ejemplo, ¿no? Incluso hay otro tipo de insatisfacción que es más proyectiva que retrospectiva. No estamos insatisfechos solamente con el pasado, con lo que hemos heredado, con lo que nos han transmitido, sino también con el futuro. Es decir, con que el futuro al que podríamos llegar si las cosas siguieran como están. Y, por tanto, podemos estar insatisfechos también respecto del futuro. Gobernar, por tanto, es un tipo de intervención en la sociedad que trata de corregir, dirigir, intervenir, mejorar, equilibrar, cambiar procesos o estados de cosas que no nos satisfacen en su forma actual, como personas y como sociedad, ¿no? Se interviene para alcanzar un estado de cosas que no se produciría si no hubiera gobierno. Ese estado de cosas puede ser la organización urbana de una ciudad, los mercados regulados o la cuestión de la igualdad, por poner un par de ejemplos nada más, ¿no? Segunda cuestión. Para entender lo que significa gobernar, tenemos que hacernos cargo y ser capaces de explicar por qué con tanta frecuencia la política está acompañada de fracasos. Estas intervenciones sobre la realidad de las que tanto esperamos son intervenciones que muchas veces fallan, son costosas, son inexactas, son desmotivadoras, incluso a veces son catastróficas. Hay intervenciones para corregir un estado de cosas que tienen unas consecuencias desastrosas. No sé, pensemos en la reacción de los estados tras la crisis del 29, por ejemplo, o algunas medidas procíclicas que políticas, no del mercado, sino políticas que han estado en el origen de la crisis económica y financiera, ¿no? Es decir, casi se podría decir que lo normal es que la intervención no tenga el éxito esperado. No estoy hablando de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que es un caso totalmente al margen, ¿no? Pero lo normal en política es que uno no consiga exactamente lo que quiere, ¿no? Y sobre todo que fracasen aquellas estrategias que habían trivializado los problemas, ¿no? Si yo defino mal el problema o lo considero más pequeño de lo que es, pues evidentemente fracaso, ¿no? Pero se podría decir que la política tiene una dimensión trágica, de manera que no siempre se consigue todo lo que se quiere y no siempre se consigue sin provocar algún efecto indeseado. Siempre alguien que interviene en un sistema complejo, y la sociedad es de las cosas más complejas que existen, hace algo, pero eso tiene algún efecto lateral indeseado, ¿no? O si preferimos un tono menos dramático, la política es insatisfactoria en relación con las expectativas que se generan, ¿no? Probablemente uno de los grandes problemas del gobierno de Obama es que era un excelente candidato. Y claro, siendo Obama un excelente candidato, no podía más que despertar unas expectativas casi imposibles de cumplir, ¿no? Por eso más vale candidatos que no despierten demasiado, en fin, normalillos, ¿no? Bien. Cuando hablo de fracasos, me estoy refiriendo a fracasos rotundos y a fracasos, digamos, mediocres, ¿no? Entre los fracasos rotundos, pues podemos citar en la historia reciente de las democracias contemporáneas los fracasos que tienen que ver con The Tragedy of Commons, ¿no? La tragedia de las cosas comunes, o sea, la incapacidad que tenemos de gobernar asuntos en los cuales nuestro comportamiento está vinculado al destino colectivo de la humanidad. Pues todo lo que tiene que ver con la dificultad de hacer frente al calentamiento global, de corregir o impedir las burbujas financieras, todo lo que tiene que ver con la explotación medioambiental, etcétera, ¿no? Es verdad que las políticas públicas tienen muchos efectos positivos. Hemos conseguido cosas excelentes, ¿no? Y hemos conseguido avances. Desde luego, en la regulación financiera hay muchísimos avances respecto de lo que pasaba hace unos pocos años, ¿no? Pero hay fracasos globales, especialmente
lacerantes en lo que se refiere, por ejemplo, a la erradicación de la pobreza, que no somos capaces de conseguir, lo limitada que es, por poner algún ejemplo que a mí me irrita especialmente, ¿no? Pues lo limitada que es la ayuda al desarrollo o el desequilibrio entre la libertad y la igualdad, que no hemos conseguido componer de alguna manera razonable, ¿no? Bueno, también son fracasos de los gobiernos aquellos que experimenta cualquiera que esté en la política y que quiere intervenir sobre la realidad social y ha padecido y ha vivido la resistencia que la realidad social pone a ser cambiada o a ser reconfigurada. La realidad social, una realidad pluralista donde hay muchos centros de decisión, intervienen muchos actores, muy compleja, con tecnologías de mucha opacidad, es una realidad que no hay quien la cambie. Es una realidad que es muy resistente a los cambios, ¿no? Y yo, en mi trato con políticos, casi siempre me encuentro con que si yo digo algo, siempre me dicen, no me dejan, no se puede. La opinión más, la frase más oída es esa, esto no se puede, esto no me dejan, ¿no? Es como cuando antes iba uno a hacer una operación de cualquier tipo y había un funcionario que te decía si te dejaba o no te dejaba. Ahora han encontrado la disculpa de que el ordenador no deja, ¿no? Como el ordenador no deja, ya estamos rendidos, ¿no? Bueno, pues es verdad que los políticos suelen generalmente decirte este tipo de cosas, ¿no? No se puede, no, es imposible, no me dejan, ¿no? No me deja la administración, no me deja, lo que sea, ¿no? Bien. ¿A qué se deben estos fracasos, ¿no? Bueno, pues estos fracasos se deben fundamentalmente a que, bueno, hay algunos que son muy difíciles de gestionar, tal, pero hay otros fracasos que tienen que ver con el hecho de que seguimos considerando, concibiendo la sociedad con el modelo de una máquina trivial, ¿no? Como una tecnología simple y suponiendo ingenuamente que a una intervención le corresponde necesariamente un determinado resultado, ¿no? Como si las sociedades pudieran cambiarse de una manera directa y lineal. Hagamos un proyecto de ley y ya está resuelto el asunto, ¿no? Apretemos un botón, aumentemos las penas y ya está resuelto el problema que sea, ¿no? Pasa el tiempo y aquello, la legislación no ha tenido ni la mitad de los efectos esperados, el aumento de las penas para gente que se quiere, por ejemplo, para aquella gente que se quiere suicidar es una cantidad, una magnitud que suele tenerse poco en cuenta, ¿no? Si tú te quieres suicidar, te da igual que te vayan a meter 30, 40 o 50 años en la cárcel, ¿no? Con lo cual te suicidas con un coche bomba, ¿no? Bien, topamos aquí con los límites de la intervención directa. Y es aquí donde yo quería llegar para lo que luego quiero decir, ¿no? Toda legislación llega tarde y además es una ilusión pensar que la iniciativa legislativa puede sustituir a la infraestructura ética de la sociedad. También hay intervenciones poco eficaces. Por ejemplo, pensar que en estos momentos o durante la crisis del euro la inyección de capital por parte de los bancos centrales iba a resolver problemas que tenían que ver con modelos productivos, con desequilibrios entre unos países y otros, es una ingenuidad. Es más, incluso podía ser esa inyección de capital una disculpa para no emprender las reformas que eran necesarias, ¿no? Otras veces este fracaso tiene que ver, para no alargarme mucho la lista, Bouyesop ha hecho una heurística de los fallos del gobierno en sus libros sobre la transformación del Estado, y yo simplemente voy a hacer una pequeña taxonomía, tiene que ver con efectos no indeseados de la acción de gobierno, ¿no? Sancionamos y esas sanciones pueden incluso agravar el conflicto social. Hay medidas de seguridad que se sabe que aumentan la legitimación del terrorismo. Hay ciertas maneras de organizar la innovación que hacen que todos innovemos de la misma manera, es decir, que no haya innovación. Bien, y luego hay otra cosa finalmente que serían como los espacios imposibles para la acción directa de gobierno, cosas que no se pueden ordenar. Yo, por ejemplo, por poner el ejemplo de la innovación, no puede haber una orden foral mañana diciendo a partir de mañana se ordena a todo el mundo innovar, ¿no? Eso no tiene ningún sentido, ¿no? Bueno, lo podemos hacer, pero la gente no va a obedecer, ¿no?
sencillamente porque innovar tiene algo que ver con una conducta disruptiva contraria a lo que el gobierno pretendía, y el gobierno crea las condiciones, etcétera, ¿no? Es decir, una sociedad que quiere un dinamismo económico, una creatividad cultural, es una sociedad que debe permitir un cierto desorden, ¿no? Y que debe permitir una cierta autoorganización, o que debe equilibrar la autoorganización de la sociedad, del sistema cultural, del sistema económico, con un cierto gobierno del contexto, ¿no? Bien, tercer asunto. El gobierno, esta sería mi tesis fundamental, el gobierno no puede ser entendido de otra manera que como autogobierno. Es decir, en el fondo, lo voy a plantear de una manera un poco provocativa y luego lo iré suavizando, en el fondo, solo uno puede gobernarse a sí mismo. Y no hay más legitimidad que la que procede del autogobierno. Toda la historia del pensamiento político está atravesada por esta paradoja, ¿no? ¿Cómo conseguir lo más parecido posible, un modelo político lo más parecido posible al autogobierno? Esto se ha formulado de muchas maneras a lo largo de la historia de las ideas. Se ha formulado como una exigencia anárquica. En esta línea, digamos, se han inscrito los anarquistas que han dicho no, ninguna autoridad, no queremos ninguna autoridad, pero también, por ejemplo, los neoliberales, ¿no? Neoliberales que en América se llaman libertarianos, ¿no? Libertarios, ¿no? Que son personas que evocan a la sociedad civil y que quieren el Estado mínimo. También esos forman parte de este clima general de defensa del autogobierno. De esto hay una versión de derechas y una versión de izquierdas. Con esto yo no estoy formulando una tesis ni de derechas ni de izquierdas, no porque yo no me sitúe en ningún sitio concreto de este eje, sino porque quiero hacer una descripción del panorama general para tratar de explicar cómo ha aparecido un eje en el cual las diversas ideologías se están resituando, ¿no? Que es, si uno es de derechas, pues liberalización, evocación de la sociedad civil, Estado mínimo. Si uno es de izquierdas, participación ciudadana, apelación a los movimientos sociales. Pero en el fondo son formalmente muy parecidos, ¿no? En el fondo, ambos, derecha e izquierda, en este eje, están de acuerdo con que el gobierno de las sociedades complejas es limitado y que la gente no puede ser entendida como destinatarios pasivos de la intervención estatal. Esto lo aceptaría uno de la CUP y no sé si Donald Trump está en la derecha neoliberal, porque se me ha escapado de todas las categorías que yo tenía disponibles, pero bueno, pongamos que ahí, ¿no? Y es más, yo tengo un detector para saber si uno es de derechas o izquierdas, tengo un detector que todavía no he patentado, pero os lo anuncio aquí libremente, porque esto es software libre, ¿no? Que es, ¿qué es lo que especialmente nos irrita? Si a uno lo que más le irrita es que el gobierno se meta demasiado en su vida, es de derechas. Si a uno lo que más le irrita es que le excluyan de los procesos de toma de decisión, es más bien de izquierdas. Pero en el fondo, formalmente es lo mismo. Formalmente, unos y otros, lo que estamos diciendo es autoorganización, autogobierno. Eso se puede entender en una clave o en otra clave, ¿no? Nuestra teoría política viene en el fondo de una vieja contraposición entre Estado y sociedad civil, cuya relación además se entiende de un modo vertical y jerárquico, ¿no? Venimos de esa cultura, venimos de una cultura y nos cuesta mucho avanzar hacia la nueva complejidad del mundo y de las sociedades y hacia la nueva democracia compleja, que es lo que a mí personalmente me interesa, cómo pensar una democracia compleja, que no entienda la relación entre Estado y sociedad de una manera vertical y jerárquica. Y creo que las teorías de gobierno dominantes no han desarrollado todavía una concepción del gobierno de acuerdo con esta nueva lógica, con esta creciente complejidad o con esta realidad del saber distribuido que caracteriza a estas sociedades, ¿no? Una de las cosas que más nos va a costar abandonar, pero que tenemos que abandonar si es que queremos tener, primero, comprender lo que está pasando y, segundo, tener algún cierto éxito en la gobernanza política de lo que está pasando, es que no podemos entender que la soberanía está arriba y la pasividad, la aceptación, la legitimidad está abajo, ¿no? Este esquema
es un esquema que no funciona de ninguna manera, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? Existe el boletín oficial del Estado o el boletín oficial del territorio histórico de Guipúzcoa, ¿no? Pero también existen las encuestas, ¿no? Y uno no sabe si cuando uno observa cómo un político escudriña las encuestas, con esta demoscopia en la que vivimos, uno no sabe si el soberano es el individuo, el ciudadano, la ciudadana o el político. Es decir, hay una especie de recursividad en virtud de la cual realmente no hay un soberano que dice a otros abajo lo que hay que hacer, sino que hay un condicionamiento mutuo entre ambos. Ahí se puede, a mí me gusta recordar el dilema de Bateson cuando hablaba de la paradoja de los, ¿cómo se llaman estas cosas que regulan? Los termostatos, ¿no? ¿Un termostato qué es? ¿Un termostato es algo que regula la calefacción o la calefacción es algo que regula el termostato? Bueno, pues podríamos decir lo mismo de la sociedad, ¿no? La sociedad está compuesta de gente soberana que le dice a los gobiernos lo que hay que hacer, o al revés, son los gobiernos los que le dicen a la gente lo que hay que hacer, ¿no? Pues probablemente depende, ¿eh? Y hay una cierta recursividad en virtud del cual esto está continuamente redefiniéndose, ¿no? Y por tanto, lo que propongo es que además, ya paso al siguiente punto, además de pensar en formas de gobierno o de gobernanza vertical, como control, como orden, como autoridad, tenemos que pensar en sociedades complejas, en sociedades más horizontalizadas, fórmulas de gobernar que, de alguna manera, establezcan una relación más horizontal. Esta idea de la gobernanza colaborativa que lanza la Diputación Foral de Guipúzcoa me parece que es una idea que va en la línea correcta. Me parece que es un camino largo, complicado, donde estamos en la punta de lanza de una verdadera transformación de la democracia, ¿no? Cualquier pretensión de gobernar tiene que entenderse en el seno de la praxis de autoorganización de la sociedad o de empoderamiento cívico, como ahora se dice, ¿no? Bueno, esto se hace ya en muchas cosas. Para gobernar bien necesitamos, quien gobierna necesita la colaboración de los que van a ser gobernados, de los consumidores, de los votantes, de los medios de comunicación. Tú antes preguntabas, Javier, por la regulación de los mercados financieros. Yo no soy un economista, pero la regulación de los mercados financieros se está haciendo a través de acuerdos tipo los acuerdos de Basilea, donde están actores públicos y privados gestionando algo muy difícil. ¿Y en qué consiste el problema? Y permíteme que responda a la pregunta que no me has hecho a mí, pero que me la podías haber hecho a mí. ¿A qué responde el problema? En que hay unos que tienen autoridad y legitimidad, pero no tienen conocimiento, es decir, los estados, y hay otros que tienen conocimiento, o sea, los agentes económicos que diseñan productos elaboradísimos, derivados, etcétera, pero no tienen legitimidad. Y hay un intercambio, Basilea es un lugar donde se intercambia legitimidad por saber. Y solamente conseguiremos gobernar, eso es un modelo muy, muy concreto, solamente conseguiremos gobernar allá donde quien sabe y quien tiene legitimidad se llevan bien. Porque ya no es verdad, repito, con la excepción de la Diputación Foral de Guipúzcoa, que nos gobiernen los más listos, los que más saben. No. Para cualquier ámbito siempre hay alguien fuera que sabe más. Pero son los que más legitimidad tienen. Entonces, ¿cómo conseguimos esa colaboración? Esa es la clave del asunto, ¿no? Cuando los estados quieren proteger sus sistemas informáticos, ¿qué hacen? ¿A quién llaman? ¿A un catedrático de filosofía moral? No, llaman a un hacker. Hace poco salía que hackers estaban siendo fichados por grandes, por estados y por empresas y tal, para resolver problemas. ¿Por qué? Porque quien ha transgredido un sistema es quien mejor conoce cómo protegerlo, ¿no? Esto es curioso, ¿no? Yo me acuerdo en una discusión en Bruselas sobre la gobernanza financiera mundial, yo formulaba esta idea más o menos, ¿no? Y un comisario me dijo, yo decía, es que no tenemos más remedio que colaborar con los hackers para resolver los problemas de seguridad informática.
No tenemos más remedio que contar con los que saben cómo funcionan los productos financieros para arreglar los desaguisados que producen esos productos financieros. Es más, puedo poner el ejemplo de algún ministro. ¿Hay algún ministro en algún país que viene de ahí? O sea, que ha destrozado el juguete y le hemos tenido que llamar para que lo arregle. No hace falta que ponga más ejemplos, ¿no? Bien, es decir, la tesis que quiero defender es que no se puede gobernar un sistema sin la colaboración de aquellos que van a ser gobernados dentro de ese sistema. Si yo quiero gobernar la salud, por ejemplo, más me vale que la gente no se ponga enferma que tratar de curarles. Tratar de curarles es demasiado caro, llegamos demasiado tarde. Lo que hay que hacer es que la gente no se ponga enferma, y es lo que estamos haciendo. Tú hablas con un consejero de sanidad y su obsesión es que no nos pongamos enfermos. ¿Por qué? Porque no hay dinero, lógicamente. Además, porque es una faena eso de ponerse enfermo. No debe uno hacerlo, ¿no? El orden público sería imposible sin la colaboración ciudadana. Absolutamente imposible, ¿no? Es decir, tiene que haber una colaboración. Vuelvo a lo que os decía, ¿no? De esta reunión, hablando de gobernanza financiera, que yo dije esto, bueno, hay que gobernar con aquellos que tienen que ser gobernados. Me decía, bueno, pero eso es como pretender hacer la ley de caza contando con la quiescencia de los conejos. Y le dije, pues sí, me parece una buena metáfora. Y una buena metáfora, además, de la dificultad del asunto. Ahora, como la hagamos sin los conejos, no hay nada que hacer, porque los conejos son los que saben, ¿no? Entonces, no hay nada peor que un político, un jurista, un legislador, haciendo leyes, tal, entrando como en un elefante en una cacharrería, sin saber. Bueno, tenemos varios ejemplos de la reciente crisis, de medidas políticas que han agravado la crisis porque no se conocía la naturaleza de los productos financieros y de los entramados de sistemas complejos financieros que había que regular. Bien, de alguna manera lo que podríamos pensar es cómo organizar la sociedad de tal manera que cada uno de los sistemas sociales, el sistema sanitario, el sistema educativo, las universidades, la salud, la cultura, etcétera, se autogobiernen, pero ese autogobierno sea de alguna manera equilibrado, organizado por una instancia política donde se configura la voluntad general, lógicamente, ¿no? Sin lo cual esto sería la ley de la selva, sería un fracaso anárquico o neoliberal, me da igual, pero sabiendo que ya no funcionan los métodos de imposición directa, de control y de jerarquía, ¿no? De alguna manera, esto nos lleva al cuarto asunto, que sería el gobierno indirecto, ¿no? Bueno, venimos de donde venimos. Venimos de un mundo que ha entendido el gobierno como control, jerarquía, orden, soberanía, poder, liderazgo, etc., ¿no? Y algo de eso hay en todo gobierno, sin duda, ¿no? Ahora bien, lo que yo planteo aquí es que tendríamos que explorar otras posibilidades. No de dejar a la sociedad abandonada a su suerte, sino de alguna manera conducir ese autogobierno de una manera razonable y equilibrada. En lo que podríamos llamar el gobierno de los contextos, el gobierno indirecto, el poder débil, la cooperación, la regulación, la soberanía compartida, etc., ¿no? Podríamos partir de la constatación de que sabemos mejor lo que no se puede hacer, ¿no? Es decir, es muy difícil gobernar dando órdenes, obligando. ¿Por qué? Porque en esta sociedad hay muchas resistencias, hay mucha capacidad de la propia sociedad para resistirse a leyes que no tienen el consenso de la comunidad a la que quieren gobernar, ¿no? También de esto hay muchísimos ejemplos que se podrían decir. Nadie puede aceptar, o nadie está en condiciones de aceptar, en una sociedad compleja, con inteligencia distribuida, madura y tal, nadie está en condiciones de que le digan lo que tiene que hacer. O sea, eso no funciona ya, ¿no? ¿Cómo encontramos un equivalente funcional para eso que antes llamábamos controlar, dar órdenes, gobernar, ¿no? Bueno, podemos hacer muchas cosas. Podemos hacer
muchas cosas que tienen que ver con ese poder débil, eso que se ha llamado el poder débil, que no son propiamente ejercicios de poder en sentido clásico, sino incentivos que se llevan a cabo a través de muchos procedimientos que tienen que ver con él, con el argumento racional, con la colaboración, etcétera, ¿no? No, el método jerárquico como gobierno de control y de orden no es apropiado para gobernar sistemas con una elevada complejidad. Si el sistema que tenemos que gobernar es el sistema financiero, donde además encima no sabemos nada, a mí me decía un directivo de un banco cuyo nombre no diré, para no asustar a nadie y que vayáis a sacar lo que tenéis ahí, me decía, aquí hay un departamento, un pequeño departamento, donde hay unos matemáticos, por cierto, de 30 años, que están haciendo unos productos derivados que dan un gran rendimiento, pero que yo no consigo entender. Esto me lo decía un presidente de un banco. Y no me escandalizó, ¿no? O sea, me pareció que ese es el mundo que tenemos. Esto es lo que hay, ¿no? Bueno, ¿cómo conseguimos gobernar un sistema de alta complejidad como el sistema financiero? ¿Cómo conseguimos proporcionar seguridad? ¿Cómo conseguimos reducir la contaminación si no contamos con la colaboración de la gente a la que se dirige nuestra acción de gobierno? Aquí podría poner algún ejemplo del tema de la contaminación y de las basuras, pero en Guipúzcoa es un tema tabú, con lo cual no lo voy a poner, pero imaginémoslo. Si aquí la gente hiciera huelga de basuras, si la gente dejara de colaborar, por ejemplo, si la gente empezáramos a ir a los servicios de urgencias de los hospitales, colapsaríamos. Si empezáramos a ir a toda velocidad por las autopistas, bueno, la Ertzaintza no tendría capacidad de gestionar aquel asunto, ¿no? Es decir, cuanto más se refiere la política a asuntos en los que hay una hay un proceso para formar una voluntad política inteligente, procesos de inteligencia y complejidad, más antigua parece la idea de soberanía como poder fuerte. Bien, desde hace algún tiempo se han planteado algunas estrategias. Yo voy a hacer aquí un pequeño mapa muy sencillo, donde he seleccionado tres, para hacer esta especie de circunvalación, esta especie de gobierno indirecto que en el fondo sabe muy bien lo que quiere, porque ha definido unos objetivos, o sea, esto es compatible con un planteamiento estratégico, de un objetivo deseable, la Guipúzcoa del 2020 o del 2050, sabemos lo que queremos porque lo hemos discutido en el Parlamento, o en las juntas generales o donde sea, y lo hemos deliberado en el Gobierno, pero ahora tenemos que ver cómo se hace eso cuando sabemos que de una manera impositiva no se va a poder conseguir, ¿no? Bueno, pues hay tres grupos de propuestas que son el poder débil, la teoría del poder débil, la teoría del gobierno del contexto y lo que podríamos llamar el condicionamiento infraestructural de las elecciones de la gente, ¿no? Las voy a mencionar simplemente como ejemplo, ¿no? de cómo aquí hay mucho para investigar y también mucho para hacer por los políticos que estáis en la primera línea de esa actuación, ¿no? En primer lugar, bueno, la teoría del poder, del soft power, procede del mundo de las relaciones internacionales, cuando se pretende sustituir el unilateralismo por la de diplomacia y la multilateralidad. Es una teoría del poder, o sea, efectivamente hay un poder, porque se trata de que alguien haga determinadas cosas. Esto no es simplemente una acción destinada a que cada uno haga lo que quiera, no, hay un poder, se trata de un poder, vamos a por esto, ¿no? Pero es un poder blando porque pretende hacerlo sin coerción y cree que hay instrumentos mejores que la coerción para conseguir determinados objetivos. El caso más paradigmático, yo creo, que tenemos aquí al alcance de la mano es lo que en Europa, en la gobernanza europea, ha sido el método abierto de la coordinación, ¿no? El método por el cual un montón de estados soberanos deciden compartir sus destinos, les sale la cosa a medias, porque tampoco nos ha salido excesivamente bien, pero que en el fondo considera que, dado lo que está en juego, es mucho más eficaz poner en juego objetivos y directivas que no son obligatorias, indicadores comúnmente acordados, benchmarking, persuasión,
en áreas en las cuales no hay nadie que pueda obligar a otro Estado a hacer una cosa distinta, ¿no? ¿Funciona? Pues sí, en buena medida funciona. ¿Quién nos iba a decir a nosotros hace 30 años que las medidas de gobierno educativo de los países iban a tener en cuenta el factor PISA? ¿Quién es PISA? ¿Qué autoridad tiene sobre mí? Es decir, los rankings, el deseo, bueno, vaya uno a las universidades y uno se encuentra con en el rectorado, aquí aprovecho que no está el rector, mi rector, para hay un grupo de gente obsesionada, y me parece muy bien, con a ver cómo mejoramos en los rankings, ¿no? Bueno, pero si esto no lo ha dictado ningún Estado, si esto no ha sido, ¿qué autoridad tienen los rankings? Es más, si uno empieza a ver los rankings, hay muchos que son muy discutibles, ¿no? Bueno, pero esto ha puesto en marcha procesos de emulación, de reputación, que han sido muy interesantes y que han modificado la conducta de las personas y que en buena medida han mejorado los sistemas educativos, en buena medida, en otra, ¿no? Segundo conjunto de posibilidades, lo que algunos han llamado el gobierno del contexto. Es decir, cuando se trata de gobernar sistemas o subsistemas sociales, pues eso, la economía financiarizada, la educación, la universidad, la cultura, el sistema sanitario, tenemos que ser capaz de combinar, de articular adecuadamente la autoorganización de esos sistemas, porque esos sistemas se autoorganizan, lo quiera uno o no. La universidad tiene su autonomía, el mundo de las finanzas tiene su saber experto, etcétera, etcétera, con un cierto gobierno del contexto que permita que haya una articulación razonable y equilibrada entre todos esos sistemas, ¿no? ¿Cómo conseguimos equilibrar estas dos cosas que yo creo que no funcionan de ninguna manera, que es la sabiduría de las masas, ¿no? En un extremo tenemos a la gente que defiende la sabiduría, el crowd wisdom, ¿no? La sabiduría de las masas, ¿eh? No, las masas saben, el mundo neoliberal, ¿no? Que dice, no, esto se agregativamente, esto se autoorganiza eficientemente, no es verdad. Pero tampoco lo que los alemanes llaman la Kompetenz, ¿no? Tiene que estar claro en un sistema político quién tiene la última palabra. Entonces tenemos al Tribunal Constitucional alemán diciendo que los maestros de los tratados son los Estados. Eso tampoco funciona, ¿no? ¿Cómo conseguimos equilibrar que haya una autoridad, pero que al mismo tiempo haya una autoorganización? Y el tercer grupo de estrategias tiene que ver con esto que los anglosajones llaman el nudging, ¿no? Nudge es una palabra de traducción así un poco difícil, que es como la incitación, un codazo, un empujón, ¿no? Nudge, según la cual se trata de conseguir que la gente haga lo que es deseable sin procedimientos de coacción. Se trata de empujarlo, de provocarlo con incentivos, con información, algo que alguno ha llamado un cierto paternalismo soft, frente al paternalismo fuerte, un cierto paternalismo soft, que se distinguiría del libertarianismo de los neoliberales, porque quiere modificar las cosas, claro que quiere modificar las cosas, pero no es un procedimiento autoritario, ¿no? En el fondo todo se resume en cómo hacer lo que los anglosajones llaman una choice architecture, o sea, una arquitectura de nuestras elecciones que sea razonable. Voy a poner un ejemplo banal, pero que yo creo que puede ilustrarnos bien, ¿no? Cuando empezaron los cajeros automáticos de los distribuidores de dinero de los bancos, al principio, ¿sabéis lo que ocurría? Te daban el dinero y luego te daban la tarjeta. ¿El resultado cuál era? Que se perdían muchísimas tarjetas, ¿no? Y entonces alguien descubrió, bueno, vamos a hacer un sistema inteligente. O sea, la organización de la sociedad tiene mucho que ver con la creación de sistemas que predeterminan las opciones mejores. Uno podría quejarse, yo quiero primero mi dinero y luego mi tarjeta. Bueno, tampoco es para tanto, ¿eh? A cambio vas a no perder la tarjeta, ¿no? Es decir, hay muchas veces en que las reglas por defecto en los procedimientos de todo tipo, político, administrativo, sociales, etcétera, o por ejemplo, todas las disposiciones para regular la economía y evitar agravar los ciclos, la emulación y la comparación, el caso de los rankings al que me he referido antes, todo lo que tiene que ver con la regulación de la salud, bueno, las campañas de información
nadie nos está diciendo, no hay un decreto foral en virtud del cual se prohíbe estamparse a 180 en la autopista de aquí a Bilbao. Nadie lo dice, pero hay multas si uno pasa a determinada velocidad, ¿no? Hay campañas de información para que dejemos de fumar. Bueno, y hemos dejado bastantes de fumar. Y yo, desde luego, conduzco más despacio que antes, ¿eh? Y no ha habido una obligación directa, no ha habido una orden. Ha habido una incitación, en este caso punitiva, pero también informativa, y un conjunto de acciones que se puede hacer, ¿no? Bien, y termino con una observación en la que me anticipo a las posibles críticas que me podáis hacer. Porque ya las críticas yo las llevo puestas, ¿no?, de casa, que es, bueno, esto nos mete en un horizonte muy complicado y muy ambivalente. Y yo no tengo una solución para el asunto, pero creo que es el horizonte al que vamos, ¿no? Decían dos economistas americanos, decían que en el fondo se trata de organizar las cosas, las políticas, la gobernanza, los sistemas, getting metaconditions right, poniendo las metacondiciones correctas, ¿no? De alguna manera, conseguir que la gente, que la arquitectura de las elecciones de la gente sea la correcta. Y luego ya la gente, o sea, no impedir la elección de la gente, la choice, no la podemos impedir, no la debemos impedir, pero al mismo tiempo crear una infraestructura que favorezca la mejor. Yo no puedo prohibir a la gente fumar, pero sí puedo crear unas condiciones que hagan tremendamente incómodo seguir fumando, porque es caro, porque hay que salir del edificio, porque cada vez que me compro un paquete de tabaco veo una imagen horrible de cómo puede ser mi pulmón, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, a mí nadie me impide comprar tabaco ni fumar, pero sí que hay una acción política consciente para ponérmelo muy difícil, ¿no? Bueno, esto es una... Claro, esto es un espacio tremendamente ambiguo, porque por las mismas razones por las que las formas de gobierno indirecto pueden ser tremendamente emancipadoras, he puesto el caso de, bueno, pues dejar de tener accidentes o dejar de fumar o dejar de emular ciertos comportamientos que son socialmente muy dañinos en relación con el medio ambiente, también de esta manera indirecta se va a ejercer la dominación en los tiempos futuros, ¿no? Yo creo que hay una gran ambigüedad en todos estos procedimientos y es bueno saberlo y es bueno además discutir sobre esto, ¿no? Es decir, ¿cómo conseguimos diferenciar condicionamientos indirectos que tienen una justificación, que son emancipadores, que son positivos, de condicionamientos indirectos que son totalmente regresivos? Y mi hipótesis en relación con el futuro es la siguiente. La dominación, o sea, las formas de dominación que se van a ejercer sobre nosotros no van a ser tanto formas de dominación directa, no va a llegar alguien y nos va a imponer, sí, alguien sí, pero no va a ser esto lo normal, lo habitual, sino formas de precondicionar la arquitectura de nuestras elecciones de una manera negativa. Bueno, Foucault hablaba de la gubernamentalidad, ¿no?, la idea de control y de vigilancia, bueno, de una manera que a mí me parece un poco exagerada, pero entiendo lo que Foucault quería decir. Puede haber ciertas formas de vigilancia, la CLAU y MOVE, por ejemplo, han hablado también de las hegemonías que se constituyen de manera... Es decir, hay gente que tiene poder sobre las agendas y que hace que determinadas agendas se impongan y no otras, ¿no? Bueno, yo creo, yo es con lo que termino y os propongo, deberíamos estar muy atentos a las formas indirectas de ejercer el poder. ¿Por qué? Por ahí van a venir los grandes avances de democratización, sustituir formas directas de imposición por formas indirectas de favorecer ciertas conductas juzgadas públicamente como positivas. Y deberíamos tener también una gran vigilancia sobre esos mecanismos indirectos que hacen, que crean las burbujas, que emulan conductas que son socialmente dañinas, porque no va a haber, o va a ser lo más extraño, alguien que nos imponga una cosa, y en cambio va a haber
creación de burbujas, ya se están preparando las siguientes burbujas. Ya hay gente diciendo la siguiente burbuja probablemente sean los planes de pensiones privados. Bueno, pues ya hay gente tratando de condicionar para que vayamos en una determinada decisión, ¿no? Y ocurre lo mismo que con estos correctores ortográficos, ¿no? Cuando uno va a utilizar el WhatsApp o el mensaje que sea o el ordenador, ¿verdad que estamos escribiendo más rápido? Hay veces que el sistema nos sugiere palabras y nos evita teclearlas enteras, pero a veces decimos barbaridades. ¿No os ha pasado que de vez en cuando mandáis un mail o un correo electrónico o un WhatsApp y decís, pero bueno, yo hay uno que, pero no lo puedo decir porque es erótico y no es el momento ni el lugar, ¿no? Y Javier me reñiría. Pero dije una auténtica barbaridad y luego tuve que rectificar y claro, ¿quién te cree que no has querido ser un poco pícaro? Y encima, dependiendo del sexo de la otra persona, me causó un disgusto. Bueno, estas reglas by default, estas reglas por defecto, es el nuevo mundo al que vamos. Vamos a tecnologías que van a precondicionar en un sentido fabuloso las relaciones, las acciones, las configuraciones de los espacios públicos. Va a ser una maravilla, pero ahí se esconden formas de dominación, de injusticias, de desequilibrios que tenemos que vigilar y nuestros viejos mecanismos de vigilancia, que solamente eran capaces de detectar imposiciones directas, no se están dando cuenta. Big Data, en fin, todo un mundo sobre el que necesitaríamos otro curso de verano o muchas otras más horas para reflexionar, pero que aquí apunto. Es que ricasco es un arte gatica.